Hola amigos, ya estamos prácticamente a menos de una semana de que dé inicio nuevamente el fútbol profesional colombiano. Y este video lo hago a petición popular porque algunos de mis suscriptores me dijeron y me preguntaron sobre Jesús David Marimón. Entonces vamos a hablar un poquitico del tema. Bueno amigos, ha surgido una noticia, o diría yo más bien unos rumores, de que el cuadro embajador vería con buenos ojos el arribo del futbolista que jugó el último semestre en el Once Caldas de Manizales. El cuerpo técnico lo estaría contemplando como opción, según se ha podido conocer en la prensa local. Marimón, de 19 años, hace parte de la selección Colombia Sub-20 y se ha destacado en los últimos semestres. Su contratación sería para fortalecer el centro del campo del equipo albiazul. En su último semestre, Marimón jugó 318 minutos en 6 partidos. Sin embargo, durante el 2017 actuó en 1050 minutos durante 15 encuentros. Pero bueno amigos, sinceramente mi opinión es contundente. Yo no creo que vaya a llegar ningún jugador más a Millonarios. Amigos, es que ya estamos prácticamente a puertas de que dé inicio el segundo semestre aquí en Colombia. Ya prácticamente no hay tiempo para ponernos a practicar, a entrenar, a mirar más jugadores. O sea, es que es prácticamente imposible porque hasta el mismo Ruso dijo, si se nos va algún jugador, puede que sí venga alguien más, ¿vale? Lo dijo el mismo Miguel Ángel Ruso, aunque también había una noticia por ahí, o rumores, o humo, porque ya esto es humo, amigos, de que algún jugador podría irse de Millonarios. Estaban hablando de los juveniles, que podrían sacar algún cupo sacando a los juveniles que hay en Millonarios. Pero esto es completamente falso. Además, yo les digo una cosa, amigos, ¿no creen que ya tenemos suficientes mediocampistas como para seguir trayendo más? O sea, también es algo como ilógico. Que así fuera cierto, ¿ustedes creen que es lógico que Millonarios se llene de mediocampistas? Por favor, lo que Millonarios necesita en este momento son o extremos, o delanteros, o en la parte de atrás, laterales o centrales, ¿vale? Pero más en el mediocampo, por favor, es que ¿cuántos mediocampistas tenemos ya? Tenemos a Domínguez, tenemos a Duque, tenemos a Silva, tenemos a Marrugo que acabó de llegar. Bueno, tenemos una cantidad de mediocampistas para seguir trayendo más. O sea, no tiene sentido, amigos, es que tampoco tiene sentido. Ya les repito, si fuera un extremo, quizás, ¿vale? O si fuera quizás un lateral, ya yo no lo veo por el lado de los centrales. Yo no creo que ahorita vaya a llegar ningún central o de pronto un centro delantero, pero más mediocampistas no van a llegar más. Así que como dijo Russo, con Auche ya es lo último de este semestre. Ya no se puede mirar para atrás, ya con lo que hay es con lo que hay que disputar lo que viene, que son 3 torneos de los cuales como mínimo tenemos que exigir salir campeones en uno, como mínimo. Y es que ya está la liga, es que ya la tenemos aquí, amigos, ya está aquí. El día domingo empieza, se puede decir que la primera prueba para Millonarios. Si no estoy mal, yo voy a asistir a ese partido, ¿vale? Voy a asistir a ese partido y voy a hacer un vlog para que estén pendientes del canal. No se les olvide activar la campanita. Esperemos a ver si Dios me da la oportunidad de ir al campín y ver a Millonarios en vivo, ¿no? A ver qué tal están los jugadores, que debería ser un partido para empezar con el pie derecho y que los hinchas no nos preocupemos tanto por este semestre. Así que amigos, ya saben, si quieren que hable de algún tema en especial, me lo pueden dejar aquí en los comentarios, no hay ningún problema. Aquí estamos, ¿no? Para informar, para hablar, para debatir, para dialogar. Así que no se intimiden, dejen sus temas, dejen sus opiniones con mucho respeto, eso sí. Así que si les ha gustado esta información, este video, les encargo un like si no están suscritos. ¿Qué esperan para suscribirse? No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.